الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver también con una de las responsabilidades del ser humano, y es el agradecimiento. Ayer, en la última clase, si recuerdan, estuvimos hablando de las cosas que Dios nos propone y que no están bajo nuestro control o nuestra voluntad o nuestra libertad. Dijimos, una de ellas es el ni'ma, o los favores de Dios, o las bendiciones de Dios, o todo bien que Dios nos otorga. Y frente al ni'ma, que es lo que Dios nos da, hay una responsabilidad humana, que es la responsabilidad del agradecimiento. El tema del agradecimiento, además de ser una responsabilidad y una acción, no deja de ser también una disposición natural del ser humano. Hoy vamos a tocar el tema del agradecimiento como un tema moral, digamos, y una acción dentro de la ley islámica, como algo que se presenta o como una obligación o como algo preferible. Pero en el estudio de la teología, por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad del hombre de buscar una religión, uno de los argumentos que proponen los teólogos es justamente porque, por naturaleza, el ser humano se siente agradecido ante el benefactor. Lo que dicen en árabe, shukr el mun'im wajib, que significa el agradecer a quien nos beneficia, es una obligación. Y esa obligación, muchos teólogos, o quizá la totalidad de los teólogos, dicen que es una obligación natural. O sea, por naturaleza el ser humano se siente con la obligación de agradecer a quien le beneficia. Entonces, el agradecimiento, además de ser una virtud y de ser una obligación o un acto preferible, es una cuestión que por naturaleza el ser humano tiene. Allá en teología, ¿qué estudiamos? Estudiamos que el ser humano, cuando nace, se encuentra rodeado por una serie de favores y bendiciones divinas, o bendiciones, sea creyente o no, que necesita agradecer. O sea, la persona, aunque no sea creyente, por naturaleza reconoce una serie de favores a su alrededor. Desde su propia existencia y su propia vida, a través del nacimiento, hasta la salud, hasta el medio ambiente, hasta el oxígeno que respiramos. O sea, por naturaleza uno reconoce que está lleno de favores y bendiciones. Y por naturaleza reconoce que no son nuestras, no nos pertenecen. Estamos hablando racionalmente, antes de entrar en el tema de la creencia. Todavía no creemos en Dios, pero por naturaleza podemos reconocer estas cosas. Entonces dicen, una de las de los argumentos, digamos, que obliga al ser humano a buscar un camino de religión para conocer si hay Dios o no, es justamente esto de shukr el mun'im, el agradecimiento al benefactor. El mismo hecho de saber que tenemos que agradecer, como introducción al agradecimiento está el conocer al benefactor, porque ¿a quién le vamos a agradecer? Tenemos que conocer primero quién nos benefició para luego agradecerle. Entonces, como dentro de estas teorías del beneficio humano o del benefactor está Dios, que es la teoría religiosa, entonces uno tiene la obligación de salir a buscar a ver si Dios existe o no, por lo menos. Luego de haberse asegurado de que existe, agradecerle, y si no, no. Entonces, más allá de ser un tema moral y de ser un tema de una acción, digamos, necesaria, es en sí una realidad humana, natural, y es parte de las obligaciones que uno por naturaleza siente. Eso es como una introducción, digamos, está fuera de este tema, pero como en teología se toca como una cuestión fundamental, la quise decir para que la tengan ahí en cuenta. Ahora bien, ¿cómo definimos el agradecimiento? ¿Qué es agradecer? Pregunta. ¿Estás conforme con lo que...?
más allá de estar conforme. Estar conforme con lo que se te da, eso sí puede ser, pero no es específicamente agradecimiento. Porque uno tiene que agradecer, digamos, la obligación de agradecimiento es esté o no conforme. Porque supuestamente lo natural es agradecer al benefactor, ya sea que eso me haya conformado o no. A veces una persona, por ejemplo, me trae un regalo. Me trae un regalo que a mí no me gusta, no me satisface. Pero tengo que agradecerle. O sea, la obligación de agradecimiento no está unida a la satisfacción. ¿Qué es agradecimiento? Realizar algo porque te han dado algo bueno. Realizar algo. ¿Algo que bueno, reconocer que uno ha sido beneficiario por... Las dos cosas son correctas. El primer grado de agradecimiento es el reconocimiento del beneficio. O sea, saber de que alguien me benefició. Y saber que ese ni'ma, o ese favor, o esa bendición, no me pertenece. Entonces lo primero es eso, reconocimiento de, digámosle, la autoridad que tiene el otro por sobre mí en el hecho de que me benefició. Si no hay reconocimiento, después no puede haber ni acción, ni palabra, ni agradecimiento. O sea, lo primero es saber que esto le pertenecía a otro y ese otro, sin buscar nada a cambio, me lo otorgó. Entonces ese es el primer grado de agradecimiento. El agradecimiento en materia de conocimiento, en materia de sentimiento. Saber o sentir de que esto no me pertenece, que me fue dado. Ese es el primer grado. Entonces, una de las definiciones dice: bi an ya'rif al insan anna an-ni'am kullaha min Allah. Que sepa el ser humano de que todas las bendiciones o los favores son de Dios. Ese es el primer grado. Y en ese grado ya tenemos un montón de cuestiones para analizar. O sea, el mismo hecho de saber de que todos los beneficios que uno tiene no nos pertenecen ya es un trabajo psicológico impresionante. Porque justamente muchas de las enfermedades psicológicas... Hablamos de enfermedades psicológicas, hablamos de enfermedades del alma, no necesariamente de la psiquis en el sentido, digamos, de ciencia. De enfermedades del alma, vicios del alma. Muchas de las enfermedades nacen de un error en la comprensión de nuestra realidad. Cuando yo me siento, por ejemplo, dueño de algo, siento que tengo poder sobre ese algo. Siento que, por ejemplo, puedo utilizar ese algo en el lugar, en el momento que yo quiera, de la forma que yo quiera. Si me siento verdadero dueño de ese algo, siento un grado de independencia, porque me pertenece y es mío. Si me siento dueño de algo, por ejemplo, siento que los demás no tienen ningún derecho sobre mí, porque yo soy el que tiene poder sobre eso. O sea, hay una serie de cuestiones que se bifurcan de esta realidad de comprensión, de que esto es mío o no es mío, y de haber sido beneficiado o no beneficiado, que tiene un efecto a nivel moral, a nivel conducta. Por ejemplo, la envidia sobre los bienes de otro. Cuando uno comprende que todo pertenece a Dios, que todos los favores pertenecen a Dios, que todas las bendiciones pertenecen a Dios, la envidia no tiene razón de ser. Porque la envidia supuestamente tiene que ver con egoísmo y tiene que ver con la relación del mismo ser con los objetos, o con las posiciones, o con cualquier otra bendición. Pero cuando uno sabe que no le pertenece, entonces no me pertenece ni a mí ni al otro. Entonces, ¿para qué envidiar a quién? ¿Envidiar a alguien que no es dueño de nada? ¿Envidiar a alguien que lo que tiene lo tiene por otro, y que si no lo tiene, no lo tiene por otro? ¿O que si lo tiene, puede ser que lo tenga por un momento y después otro decida que no lo tenga? Pues, ¿envidiar qué? La envidia tiene razón de ser cuando a alguien le pertenece realmente la bendición, él es el dueño, él decide por ella, está bajo su control, la tiene o no la tiene según su propia decisión, pero cuando uno no posee nada. La vida es de Dios, la salud es de Dios, la juventud es de Dios, el sustento es de Dios. Todo, todo, todo pertenece a Dios. Él es el benefactor, él es el dueño. Entonces, ¿uno para qué sentir envidia de qué? O el orgullo, enorgullecerse. Uno tiene una casa de dos pisos, siente que es el dueño del universo. Enorgullecerse, ¿por qué? Si no te pertenece. Alguien se llevó la casa, digamos, se la
pasó la casa a ser parte de su ser. La casa vino sin nuestra decisión, se va con nuestra decisión, sin nuestra decisión. O sea, uno desde el primer momento, por ejemplo, que uno ya tiene conciencia, desea una casa, pero no la tiene. Tienen que pasar años de trabajo, de esfuerzo, de lucha, hasta que llega. Significa que la casa no vino porque uno quiso. Si viniera cuando uno quiere, bueno, en el momento que uno desea, ahí está, tengo la casa. Una mujer, tengo una mujer bella, buena, creyente, moral, ética. Bueno, uno se enorgullece y después se siente que es el dueño. ¿Qué? ¿Cuándo vino esa mujer? ¿De dónde salió esa mujer? ¿Quién trajo esa mujer? O sea, todo el ser humano se siente débil. O sea, uno es pura debilidad. Es pura debilidad. En la belleza de uno mismo. Belleza espiritual o moral o en apariencia. Las riquezas. Cualquier cosa. Todas son bendiciones de Dios. ¿Que quién eligió tener la imagen que tiene? ¿Quién eligió tener la estatura que tiene? ¿El peso que tiene? ¿El color de ojos, de piel? Uno es pura debilidad. Entonces, ese reconocimiento de que otro es el benefactor, otro es el dueño de los bienes, otro es el dueño de las bendiciones, nos hace psicológicamente personas humildes ante el ser humano, humildes ante Dios, humildes ante los demás. Entonces, el primer grado de agradecimiento que es saber que estos beneficios pertenecen a Dios, estos favores, estos bienes y bendiciones pertenecen a Dios. El segundo grado, bueno, si pertenecen a Dios, Él es el benefactor, Él es el dueño, Él es el que tiene el poder, Él es el que otorga cuando quiere y quita cuando quiere, entonces nosotros dependemos de Él. O sea, si todos estos beneficios o estos favores que tenemos de vida y de salud y de juventud y de belleza y no nos pertenecen, pertenecen a Dios. Y si pertenecen a Dios, dependemos directamente de Dios. O sea, el hombre es pura dependencia. Y en esa dependencia está el agradecimiento en la acción, que es conocerle, adorarle, servirle, conformarle. Pues el tema de agradecimiento, uno hay veces, si lo toma sin profundidad, bueno, agradecer, dice, bueno, alguien me dio algo, gracias, alhamdulillah. No, cuando uno agradece al benefactor de los favores que hacen a su propia realidad, como nuestra vida, nuestro nacimiento, nuestra existencia, no es un tema de agradecimiento de, oh, gracias. Es un tema de dependencia. O sea, uno depende de ese favor constante que Dios está otorgando. Y al depender, entonces dependemos, bueno, a ver, Dios, ¿qué querés? O sea, uno, si realmente se sintiera que depende. Depender es depender de Dios, ¿sí? O sea, que si Dios abre su mano y deja el hilo, nos caemos. O sea, no existimos más. No solo los favores, nuestra propia existencia, o sea, la vida ahora, este momento que estamos hablando, los latidos del corazón, el respirar, todo esto depende constantemente de Dios. O sea, Dios está constantemente bombeando. Hasta en la creación, uno se piensa que como que Dios creó, ¿no? En algún momento y ahora Dios no crea más, ¿no? Es la imagen que uno tiene. Dios está creando cada segundo. La realidad es todo esto ahora se está creando a cada segundo. O sea, hasta la creación del universo, segundo a segundo, depende de Dios. Entonces, el segundo grado de agradecimiento ya no es reconocer, sino es saber conscientemente de que toda la existencia depende de Dios. Entonces debemos humildad, debemos servidumbre, debemos entrega, sometimiento, Islam. Eso es el Islam. El sentir que todo le pertenece y que Él es el dueño y Él es el poderoso y Él es el que otorga y Él es la única verdad en todo este mundo de la existencia. Entonces, como dependientes absolutos, no nos queda otra que entregarnos. O sea, la dependencia nos hace estar entregados. Uno depende, ¿viste? Cuando uno depende, en cualquier sentido, uno se siente sometido. O sea, cuando uno depende, ¿sí? Cuando dependés de un sello para un trámite, te sentís ahí que estás en la mano del tipo. O sea, el tipo si te sella, no te sella. Uno depende de un pasaporte, de una visa, de un profesor, de una nota. Depende, ¿no? De un padre que te da dinero, de una madre que te ayuda, de alguien que te da alimento. Depende. ¿Qué es depender? Estar en las manos de él. El depender es estar en las manos de otro. O sea, te corta el alimento.
Por eso uno se siente, por ejemplo, con los padres, especialmente cuando hay dependencia económica, cuando hay dependencia en la casa, se siente que, bueno, me están dando casa, me están dando de comer, me están dando amor, me están dando afecto, me están dando cuidado, me están dando protección, me están enseñando. Depende. Por eso uno se siente débil. Ese es el agradecimiento verdadero, la verdadera definición de agradecimiento a Dios. Primero reconocer que todo le pertenece, segundo, estar a su servicio, a su entrega. وَأَنَّهُ هُوَ الْمُنْعِمُ. Dios es el que da el ni'ma. وَهُوَ مُسَبِّبُ أَسْبَابِ النِّعَمِ. Y Él es el que es la causa de los motivos de las bendiciones. وَالْأَرْزَاقِ. Y los sustentos. وَهَذَا هُوَ الشُّكْرُ بِالْقَلْبِ. El primer grado es el agradecimiento con el corazón. Saber de que Él es todo. وَشُكْرٌ بِالْجَوَارِحِ الْأُخْرَ بِالْتَذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ لِهَذَا الْمُنْعِمِ الْعَظِيمِ. Dos, el agradecer con las extremidades, con las acciones. بِالْتَذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ, con la entrega, con el sometimiento, con la humillación a Dios, el respeto. لِهَذَا الْمُنْعِمِ الْعَظِيمِ, este gran benefactor, الَّذِي تَفَضَّلَ عَلَى الْمَخْلُقَاتِ كُلَّهَا وَقَسَّمَ أَرْزَاقَهَا. El que, sin que nosotros se lo pidamos, Dios tafaddala. Tafaddala, ¿qué es? Cuando alguien te hace un favor sin pedirlo. Cuando dicen mutafaddala alayna. Mutafaddala alayna es que vos tenés un fadl sobre nosotros, tenés un favor sobre nosotros. ¿Qué significa? De que nosotros, sin pedírtelo, nos otorgaste. O sea, no solo Dios requiere el agradecimiento del benefactor por el hecho de que nos benefició, sino doblemente porque nos benefició sin habérselo pedido. Porque a veces alguien pide un favor y alguien lo hace, uno está obligado a agradecerle, pero uno le pidió. Dios otorgó sin haberse pedido. O sea, yo no pedí que Dios me cree, no pedí que Dios me dé vida, me dio, no pedí que Dios me dé salud, me dio. Entonces doblemente debe ser agradecido. فَالشُّكُرْ هُوَ عِرْفَانِ النِّعْمَةِ. El agradecimiento es saber, conocer el beneficio, o el favor, o la bendición. وَإِظْهَارُهَا, y mostrarla. وَالثَّنَاءُ بِهَا, y agradecer, digamos, también por ella. Una de las formas de agradecimiento, por ejemplo, es mostrarle el ni'ama. Dice que Dios ama la belleza, Dios es bello, ama la belleza, y ama ver a su siervo como muestra la belleza que Dios le otorgó, o las bendiciones que Dios le otorgó. Entonces, esos son los dos grados de agradecimiento. Agradecimiento con el corazón y agradecimiento con las extremidades. Agradecimiento con el corazón es saber y conocer de dónde viene el beneficio. Agradecimiento con las extremidades es estar al servicio de Dios, sometido a Dios como agradecimiento. Por eso le preguntaron al profeta, salawatullahu wasalamu alayhi, que dijo que por qué rezas si has llegado a la cima de la grandeza y la perfección. O sea, eres un hombre perfecto, no pecas a Dios, no desobedeces a Dios en nada. Entonces, ¿para qué rezas? O sea, si supuestamente el tema es adorar a Dios en el sentido de no desobedecerle y cumplir con sus obligaciones, cumpliste con todo, ¿para qué? Dice, awalam akun habdan shakura. Dice, supongamos que soy un hombre perfecto y que logré todo a nivel de perfecciones del alma. Porque uno supuestamente cree que el rezo es para un beneficio propio. Dice, bueno, el hombre que ya se benefició a tal punto que llegó a la perfección. Dice, ¿para qué reza? Dice, ¿acaso no debo ser un siervo agradecido? El agradecimiento es algo que no puede terminar. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene un paso adelante. Dice, Wakul le shukrin yahtayu ila shukr, en el Dua. Cada agradecimiento en sí necesita agradecimiento. ¿Por qué? Porque dice, bueno, vamos a agradecerle a Dios. ¿Cómo le agradecemos? Decimos, alhamdulillah. Ese alhamdulillah fue hecho con la lengua de Dios, con el poder de Dios, con la vida de Dios, con la salud de Dios, con el cuerpo. Entonces ya ese alhamdulillah necesita otro alhamdulillah. Entonces siempre Dios nos va ganando un paso. O sea, aunque uno quiera, ¿sí? Por eso tenemos, en los hadices aparece, en el hadith de Amir al-Mu'minin, وَكَانَ الْإِمَامُ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ, el imam Zain al-Abidin alayhi salam, el hijo del imam Hussein alayhi salam, إِذَا قَرَى هَذِهِ الْآيَةَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. La ley ya dice, si quieren contar
las bendiciones de Dios no podrán hacerlo, ¿no? Es imposible poder contar las bendiciones de Dios. Dice: Subhana man lam yaj'al fi ahadin min ma'rifati ni'amihi illa al-ma'rifa bit-taqsir min ma'rifatiha. Dice: alabado sea Dios, quien no ha establecido a nadie que conozca sus bendiciones más que el conocimiento de la culpa de no poder conocerlas. O sea, alabado sea Dios que permitió que los hombres conozcan de sus bendiciones únicamente el hecho de que no podemos conocerlas. ¿Sí? ¿Se entendió? El solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada es saber que no se sabe. Ya eso es el verdadero conocimiento. O sea, ya el saber que uno no sabe ya es un grado de conocimiento. Es el conocimiento. Entonces, el conocimiento de las bendiciones de Dios, ya el saber que uno no puede conocer tantas bendiciones de Dios, ya eso en sí es una bendición y es un agradecimiento. كما لم يجعل في احد من معرفه ادراكه اكثر من العلم بانه لا يدركه. Dice: así como no establece a nadie que sepa más, que sepa de que Dios puede, que sepa del conocimiento de Dios más o excepto que no puede conocerlo. O sea, del mismo modo que las bendiciones de Dios no podemos agradecerlas porque reconocemos de que no podemos contarlas, también a nivel conocimiento Dios hizo que el hombre no pueda conocerlo. Entonces ya el poder conocer que a Dios no se lo puede conocer ya es el conocimiento de Dios. ¿Se entendió? Dios no se lo puede conocer. Entonces, que el hombre sepa y que conozca de que no puede conocerlo, ese es el conocimiento de Dios. Ese es el verdadero conocimiento de Dios. ¿Se entendió? O sea, el reconocer la ignorancia de Dios, eso es conocer a Dios. فَشُكْرُ عَزَّ وَجَلْ مَعْرِفَةِ الْعَارِفِينَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ. Entonces, agradecerle a Dios es el conocimiento de los hombres que saben que no pueden conocerlo. Que tienen culo, o sea, no pueden. وَجَعَلَ مَعْرِفَتَهُمْ بِالتَّقْصِيرِ شُكْرًا. Y estableció su conocimiento de la imposibilidad de poder agradecerle shukr, agradecimiento. O sea, el poder decir: Dios, yo no puedo agradecerte por las tantas bendiciones que me diste, ya eso es agradecer a Dios. Ese es el agradecimiento a Dios. كما جعل علم العالمين انهم لا يدركونه ايمانا. Del mismo modo que estableció el conocimiento de los que saben, los que conocen, de que no pueden conocerle, fe. Para tener fe en Dios no hay que conocerle, y Dios no se lo puede conocer. Entonces, el reconocer de que no podemos conocer, eso es la fe. O sea, el mismo hecho de reconocer de que estamos imposibilitados de conocerle, ya eso es fe, ya eso es conocer a Dios. Ese es el verdadero conocimiento de Dios. Bueno, eso con respecto al agradecimiento. El segundo punto es la relación que tiene el agradecimiento entre la criatura y el creador. La regla en el Islam es: man lam yashkur el makhluq lam yashkur el khaliq. El que no agradece a la criatura no agradece al creador. Y hay muchas narraciones que hablan sobre eso, de que a veces uno piensa que el agradecimiento a Dios tiene que ser un agradecimiento directo, como que Dios está esperando que uno le agradezca. Dios hace tanto hincapié en el agradecimiento a Dios no por él, porque estableció el agradecimiento a Dios a través de sus intermediarios, que son las criaturas. Muchas de las cuestiones que a veces uno ve que Dios hace mucho hincapié, no es por egoísmo divino, de decir que, bueno, Dios quiere entonces que lo adore, quiere que le haga, quiere que le sirva. No, es porque sabe que a través de ese camino de agradecimiento a Dios, de adoración, uno puede servir a los hombres, a las criaturas.
Entonces eso también hay que tener en cuenta, de que no siempre la relación con Dios debe ser directa. Muchas veces Dios establece una relación a través de los intermediarios. Si uno no es agradecido con las criaturas, no es agradecido con Dios. Y eso es una forma de educación que Dios nos da, de decir, bueno, ¿quieres agradecerme? Agradece a tu hermano, agradece a tu vecino, a tu compañero. Y hay muchas cuestiones que tenemos en las hadices, por ejemplo, con respecto a la visita al enfermo. Dice Dios el día del juicio final, dice, ¿por qué no me visitaste cuando estaba enfermo? Y dije, tú no te enfermas, Dios. Dice, si tal persona se enfermó y no lo visitaste, yo estaba allí. Como siendo la visita al enfermo. Tenemos muchas narraciones que dicen, por ejemplo, el servicio a las criaturas es la mejor adoración. Porque todo supuestamente, o sea, al fin y al cabo, está propuesto por Dios. O sea, esas criaturas que vemos en el universo, Dios las puso acá. Dios las puso acá, es un proyecto de Dios. Entonces, el servir es el servir a Dios, porque estamos sirviendo el proyecto de Dios. O sea, Dios lo... Viste, cuando uno hace, por ejemplo, cuando uno siente un gran amor por una persona, y esa persona, supongamos, tiene, no sé, instituciones, o tiene, no sé, algo, uno siente que sirviendo a eso, está sirviendo a la persona, ¿no? Uno siente como que, bueno, si yo pongo, colaboro acá, estoy colaborando con el fundador, con el dueño, con el, ¿no? De esa forma Dios trata el tema de las criaturas. Las criaturas son proyecto de Dios, son criaturas de Dios. Dios las creó y las puso ahí, bueno, estar a su servicio, estar al servicio de Dios. Entonces la segunda regla es que el agradecimiento a Dios también depende del agradecimiento a las personas. Man lam yashkur el makhluq, el que no agradece a las criaturas, no agradece. La tercera regla, wala in shakartum la azidannahu. Si son agradecidos, les daré más. Hay una regla general que es causa y efecto, chicos. Agradeces, Dios te da. Agradeces, Dios te da. Agradeces, Dios te da. Cuanto más agradecimiento, más bendiciones. Más agradeces, más te da. Es una regla general. Por eso lo lindo del agradecimiento es que cuando uno agradece, está en realidad sumando bendiciones. Dice el Imam Sadiq alayhi salam: Ma an'ama Allahu ala 'abdin min ni'matin fa'arafaha biqalbihi wa hamada Allah zahiran bilisanihi fatamma kalamuhu hasta yu'mar lahu bil mazid. Dice: Ma an'ama Allah ala 'abdin min ni'matin fa'arafaha. No hay ni'ma de Dios, no hay favor de Dios que no le sea dado al hombre y que uno le reconozca. Wa hamada Allah, y diga alhamdulillah, zahiran bi lisanihi, aparentemente con su lengua. Fatamma kalamuhu, cuando termina sus palabras, hatta yu'mar lahu bil mazid. Ni bien ocurre eso, Dios ordena, denle más. O sea, Dios te otorga hoy un ni'ma. Vos reconoces que es un ni'ma de Dios. Decís, alhamdulillah, terminó la palabra alhamdulillah, Dios dijo a los ángeles, denle más. Ahí viene la segunda ni'ma. Miren la grandeza de Dios y la generosidad de Dios. Dice el Imam Sadiq alayhi salam: Shukr kulla ni'ma, kulli ni'ma, wa in azamat in yahmudullah azza wa jal. Dice, el agradecer cada una de las bendiciones es decir alhamdulillah, aunque sea una gran bendición. Dice Amir al-Mu'min, dice el Imam Zain al-Abidin alayhi salam: أما حقد المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقال الحسن وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية ثم إن قدرت على مكافأته يوما كفأته. Dice, bueno, con respecto al agradecimiento a las criaturas, que dice Dios, el que no agradece a Dios, el que no agradece a la criatura no agradece a Dios. Dice,
el imam Zain al-Abidin, el derecho que tiene alguien que te ha beneficiado, alguien que te dio un beneficio, es que le agradezcas y que comentes su favor. O sea, no solo agradecerle a él, sino también cuando estás con otros, que le digas a los otros, fulano hizo conmigo tal cosa. Y que le digas, y que hables bien de él. Y que hagas dua en secreto. Cuando estás solo y estás haciendo dua, que hagas dua para la persona que te benefició. ¿Para qué? Para que sea agradecimiento. Sirran wa alaniya, en secreto y en apariencia. Porque las acciones, a veces uno lo hace adelante de otros, es como que puede ser que uno se confunde la intención de que para que otros hablen bien, ¿no? Pero si lo haces en secreto, entonces ahí dice, si vos hablás bien de la persona y haces dua en privado, estás, digamos, agradeciendo de las dos formas. Y si algún día podés beneficiarle, beneficiate. Otro hadiz sobre esta relación entre la criatura y Dios. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala li'abdin min 'abidihi yawm al-qiyamah, ashakarta fulanan, fa yaqul bala shakartuka ya rabb. Fa yaqul lam tashkurni illa lam tashkurhu. Ashakarta fulanan fa yaqul bal shakartuka ya rabb. Fayakul lam tashkurni y lam tashkurni. Dice el día del juicio final, le dice al hombre, ¿agradeciste a tal persona? Dijo, no, pero te agradecí a ti. Dijo, no me agradeciste hasta que no me agradezcas. Bueno. Finalmente, formas de agradecimiento. Si Dios nos dio un ni'ma, un favor, se agradece ese favor utilizando el favor en el lugar que Dios lo puso para él. Por ejemplo, Dios nos da dinero. El dinero hay que utilizarlo en el halal. Si lo utilizas en el haram, no estás siendo agradecido. Nos dio dinero. El dinero hay que utilizarlo con tadbir, con administración. Si lo utilizas despilfarrando, no estás agradeciendo. Te dio dinero. El dinero te lo dio tanto para vos como para ayudar a los demás. Si no ayudas a los demás, no estás agradeciendo. O sea, el agradecimiento de cada ni'ma es utilizar ese ni'ma en el lugar que Dios dispuso para ese favor. Porque Dios te lo está dando para ser puesto en su lugar. O sea, Dios no otorga los favores para desperdiciarlos. Otorga los favores para ponernos en el lugar que merece. Dos, adorando a Dios. Una de las formas de agradecer es adorando a Dios. Tenemos el hadith que dice: Shukr al-ni'am ijtinab al-maharim. El agradecimiento de las bendiciones es alejarse del pecado. Tres, que ya lo dijimos, reconociendo en el corazón que todo le pertenece a Dios. Cuatro, con la lengua. Alhamdulillah. También la lengua puede agradecer a través de Alhamdulillah. O Alhamdulillah y Rabbil Alamin.